Actualizar este tema desde Buenos Aires, Argentina, nos acompaña nuestra corresponsal Marina Pagnotti. Un gusto saludarte, Marina. Hola, Marina, bienvenida. ¿Cuál es la valoración que está haciendo el gobierno el día de hoy con este paro? Sí, Abraham, Paola, buenas noches. A ver, tuvo acatamiento porque, por supuesto, si el sindicalismo opositor está, digamos, reuniendo lo que es todo el transporte aéreo, marítimo y terrestre, por supuesto que va a tener un acatamiento por de eso. Pero obviamente desestimaron que la medida, por supuesto, fue buena. ¿Por qué? Porque la gente está cansada de estas medidas. Que por supuesto no se siente representada con ese sindicalismo opositor, que cabe aclarar que esta es la quinta medida de fuerza que ejercen contra el gobierno nacional y que provoca muchísimas pérdidas económicas que se oscila entre los 3 y los 11 mil millones de pérdidas económicas que ha provocado este nuevo paro. Estos paros, estas medidas que ya estamos acostumbrados, que están motorizadas por la Confederación General de los Trabajadores, ya se repite hace 3 años permanentemente contra el gobierno de Cristina Kirchner. Son reclamos que, por supuesto, van en sintonía alejada, digamos, a lo que son los reclamos de los trabajadores de a pie, ¿no? Los trabajadores, los ciudadanos que legitiman, por supuesto, este gobierno en las urnas y día a día con las políticas que viene llevando Cristina Kirchner. Los reclamos son los mismos, es eliminar y adecuar el impuesto a las ganancias, que a propósito de ese punto, el gobierno hace unos días modificó ese impuesto, y recordemos también que solo un 10% de los trabajadores de altos ingresos impacta en lo que sería ese impuesto a las ganancias. Y otros reclamos también se centraron en lo que fue el salario mínimo vital y móvil, el aumento a los jubilados y las paritarias libres para las negociaciones laborales. En definitiva, bueno, fue una jornada, una huelga general a que los ciudadanos están ya cansados, como te decía hace un ratito. ¿Y por qué? Porque pierden el presentismo, porque pierden, por supuesto, sus fuentes laborales, muchas personas que también tienen sus comercios y que también han tenido muchísima pérdida. Y frente a este paro también se han pronunciado distintos funcionarios. Cabe aclarar que es el ministro de Transporte, Florencio Randazzo, expresó que dirigentes sindicales decretaron la prisión domiciliaria a millones de argentinos y que la Argentina del futuro, ¿no?, a la que aspiran todos estos candidatos que están alineados en sintonía también con otros candidatos que se están postulando también en estas elecciones, no se construye con este tipo de actitudes ni con estos dirigentes. También Carlos Tomada habló sobre el tema y bueno, dijo que mientras algunos pocos dirigentes paran y ponen palos a la rueda, el gobierno sigue junto a los trabajadores sumando derechos. También está claro un puntito con el tema de las paritarias, que recordemos, tengamos memoria, que fue Néstor Kirchner, en la gestión de él, que fue el que recobró las paritarias libres para que los trabajadores puedan negociar. Y recordemos que 10 años atrás, a que llegara Néstor Kirchner, en el gobierno con las políticas neoliberales de Carlos Menem, las había derogado. Pero otro punto, si les parece, también que es digno de destacar, es lo que dijo, que me parece que es gravísimo, uno de los dirigentes que convocó al paro, que se llama Luis Barrio Nuevo, que horas previas a comenzar esta medida dijo que con los militares negociaban más y con este gobierno no. Digo, creo que no hay mucho más como para agregar después de toda esta locura, de alguna forma, porque esta frase yo creo que los muestra, o muestra la ideología, ¿no?, marcada de lo que son estos dirigentes. Y bueno, y por último, también, como lo habrán visto en conferencia de prensa, el titular de la CGT, que es Hugo Moyano, por supuesto que también amenazó con realizar futuros paros. También la gente se ha pronunciado en las redes sociales repudiando este paro de los sindicalistas opositores. Marina Pagnotti en directo desde Buenos Aires con el contexto. Gracias, Marina. Hasta